Sí, bueno, son diferentes encuestas las que obviamente han dado estos resultados. Lo que sí le puedo decir que al menos las mediciones internas nos dan más del 2-1. Obviamente esto se dará, pues se constatará el próximo 5 de junio. Todavía falta la mitad de la campaña. Ayer justamente se celebró los primeros 30 días, faltan 30. Todavía falta camino por recorrer. Nosotros queremos no solo mantener, sino seguir ampliando ese margen. Pero sí les puedo decir que se va más de 2-1 en la mayoría de las mediciones que se tienen, tanto internas como externas. De hecho, más de lo que esperábamos. La expectativa que teníamos, la verdad, ha sido superada. Hemos tenido una muy buena aceptación en todos los municipios. Se ha superado la expectativa de la presencia de TER en los 10 municipios restantes. No quiero adelantarme, pero estamos casi casi asegurando que no solo se ganará en la capital, sino en los 10 municipios restantes de una manera contundente. ¿Van a ganar incluso en aquellos municipios que están gobernados por Morena? No tengo la menor duda de eso. En los 11 municipios, al menos lo que tenemos ahorita como datos, se pretende que sea un triunfo contundente en los 11 municipios.